Bueno, vamos a cubrir aquí la secuencia, las rutinas, los comandos que vamos a usar para resolver ejercicios de secuencia de datos. Entonces, primero vamos a cargar los paquetes y vamos a ir trabajando con cada uno de los ejemplos. Tenemos el test de tendencia usando la correlación de Spearman. Entonces, estos corresponden con los datos de los eventos de TOA en la secuencia del devónico. Esas son las ubicaciones en metros, ¿verdad? De donde se ubican los diferentes eventos de TOA a lo largo de esa columna estratigráfica. Lo que voy a hacer aquí es sacar cuántos datos tengo, en este caso son 17, y voy a calcular cuántos intervalos tendría, que sería 1 menos que la longitud de los datos, ¿verdad? Entonces genero una secuencia de 1 a 16 que eso correspondería con el número de intervalo, que a la vez es el número del rango del intervalo. Aquí voy a hacer uso de un comando que no hemos hablado, que es un poco más allá de programación, que es un for loop, ¿verdad? Lo que voy a hacer es hacer el mismo cálculo varias veces con diferentes datos de entrada. Entonces, primero tengo que generar un vector pasivo, que estos van a ser los intervalos. Lo que voy a hacer es calcular el intervalo entre cada una de mis observaciones. Entonces, para eso uso el for loop, donde voy a ir de 1 hasta n menos 1, que sería el número de intervalos que tengo, de 1 a 16, y cada una de las entradas de j, de perdón, de h, va a corresponder con la primera entrada de x más 1 menos la primera entrada. Entonces va a ser segunda entrada menos primera, tercera entrada menos segunda, cuarta menos tercera, y así sucesivamente hasta llegar a la 17 menos 16. Entonces, con eso relleno el vector h que corresponde con mis intervalos. Con esto vengo y ahora puedo rankear esos intervalos y entonces ya obtengo de las dos variables en rangos, ¿verdad? El número de intervalo, que por ser el número consecutivo ya está rankeado, y ahora sí cada uno de los intervalos lo tengo ya rankeado, ¿verdad? Ahora puedo calcular el coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Haciendo la diferencia entre el número de intervalo menos el rango del intervalo, ¿no? Aplicando la fórmula de Spearman. Eso me da un coeficiente de 0.577. O puedo usar la función core test de R entre el número de intervalo y el intervalo específicamente, no el intervalo rankeado, especificando usar el método de Spearman para el coeficiente de correlación. Entonces ya me da el coeficiente de correlación sin intervalos de confianza, pero si uso el core test con el número de intervalo y los rangos, los intervalos rankeados, no tengo que decirle que sea Spearman porque ya por estar aplicando el coeficiente de correlación de Pearson sobre datos rankeados es similar a hacer el coeficiente de correlación de Spearman. Entonces ven que vemos que me dan el mismo resultado, 0.57689, 0.57689, pero en este caso sí me da un
intervalo de confianza. Y vemos que ese intervalo de confianza no incluye cero. Entonces, la correlación es significativa y lo mismo ocurre con interpretar el valor P de acuerdo al alfa de 0.05. Entonces, si hay una relación donde los intervalos tienden a crecer, a aumentar conforme nos movamos hacia arriba en la secuencia. ¿Qué? Eso sería con respecto al test de tendencia de Spearman. Para el test de corridas, voy a rehacer el ejemplo de la densidad del cuerpo de magnetitas. Estos son los datos de densidad. Y voy a hacer uso de la función dichotomy del paquete GMISC, donde le doy los datos y el criterio que voy a usar para dicotomizar los datos. En este caso voy a reproducir el ejemplo en clase donde se usaba la mediana. Y entonces vemos cómo tengo el menos me indica que está por debajo de la mediana, el más me indica que está por sobre la mediana. Y con estos dos comandos lo que voy a hacer es calcular el número de corridas. Yo puedo llegar y calcularlo, ¿no? Estimarlo o calcularlo viendo aquí mis datos, ¿verdad? Pero estas dos líneas me hacen ese cálculo automático, ¿verdad? Y ahora sí, para correr la prueba de corridas, usamos la función bounce test del paquete de studs sobre los datos dicotomizados. El vector de entrada para bounce test tiene que ser un vector de factores con dos niveles. En este caso los dos niveles son el menos y el más. Entonces corremos el test, da el z de menos 4.2, que es similar al del ejemplo en clase, de menos 4.4. Cuestiones de redondeo, mayor exactitud en la computadora. Vemos que tengo las 7 corridas, los 19 eventos de uno, los 20 eventos del otro y un valor P bastante pequeño. Entonces, aquí no, hipótesis nula se rechaza y los datos corresponden con una secuencia no aleatoria con respecto a la mediana. Entonces los dejo a ustedes para que corran el ejemplo con corridas abajo, corridas arriba. Entonces vamos a ver la ayuda de la función dichotomy. Entonces en el criterio puedo escribir uptown para corridas arriba abajo o mediana para hacer la diferencia con la mediana. El test de tendencia, cómo remover una tendencia de una serie de datos. Entonces voy a generar los datos aleatorios. De nuevo, simplemente los estoy generando para efectos prácticos, pero ustedes no tienen que generarlos en el laboratorio. Los voy a convertir en data frame para poder graficarlos con ggplot. Y entonces en ggplot le digo, ¿verdad? Grafíqueme x en x, y en y como puntos y agréguenme una línea de tendencia, el método lineal. Y eso es lo que tenemos acá. La serie de puntos con una línea de tendencia, que es el azul, y una zona de confianza o un intervalo de confianza sobre esa línea de tendencia. Puedo calcular el modelo de y con respecto a x y pedirle el summary, el resumen. En ese lo que me da es el intercepto, el beta cero estimado, la pendiente estimada, el error estándar, el valor T y el valor P. Entonces antes nos habíamos enfocado únicamente en el valor estimado, beta 0 y beta 1, pero ahora vamos a tomar en cuenta o analizar también el valor T y el valor P. El valor T, pues tenemos que determinar un valor T crítico de acuerdo a los grados de libertad. Pero eso no está tomado en cuenta aquí con el valor P. Entonces el valor P, y por lo general para el intercepto realmente no nos interesa. Lo que nos interesa más es hacer inferencias sobre la pendiente. Entonces aquí vemos un valor T
bastante alto, pero menos que un valor T, aún con datos pequeños, con pocos datos por encima de 3, tiende a ser significativo. Aquí con 200, que son 50 datos, pues son bastantes datos, entonces el valor T crítico puede andar alrededor del 2.96, pero este es bastante, bastante superior y eso se ha reflejado en un valor P muy, muy pequeño. Entonces la pendiente sí es significativa, entonces sí hay una tendencia en los datos. Ya encontramos que hay una tendencia. Ahora, ¿cómo removemos esa tendencia? Al final de cuentas lo que queremos es sacar los residuales, ¿verdad? Entonces, a esta tendencia queremos sacar cuál es la diferencia con respecto a los valores que se observaron o se midieron. Entonces queremos sacar esa diferencia vertical. Podemos hacerlo de varias maneras. Una es pues metiendo la fórmula, en este caso en la regresión lineal, meterle el dato que observamos menos el beta 1 por los datos de X más el beta 0. Esto hacerlo de forma muy, muy manual, ¿verdad? Entonces nos da las diferencias. Otra es que podemos ya el modelo lineal por sí va a generar un montón de información, ¿verdad? Dentro de ello ya es que genera los residuales. Entonces, si vemos, por ejemplo, qué es lo que se genera en un modelo lineal, puedo calcular los coeficientes, los residuales, los valores ajustados, que son los calculados, ¿verdad? Y otra serie de cosas que pues, no nos interesan tanto, pero en este caso lo que nos interesa son los residuales. Entonces yo puedo decirle de una vez, ok, deme los residuales del modelo y vamos a ver que son exactamente los mismos. 2.33, 2.33, 0.448, 0.448, 10.3, 10.3. Entonces puedo hacerlo de forma manual, pero eso pues requiere mayor trabajo, ¿verdad? Cuando ya el modelo de por sí me los da. Y lo otro es que puedo generar un nuevo data frame usando el paquete Vroom y la función augment de ese data frame. Me va a incluir el valor X, el valor Y, el valor ajustado, o sea, cuál es el valor que se va a obtener de acuerdo a ese modelo, a esa ecuación, cuál es el valor que se va a predecir, cuál es el error de ese ajuste. Y el punto resid es ese residual. Entonces vemos de nuevo 2.33, 0.4485, 10.3, que son los mismos que teníamos antes. Se nos generan otra serie de variables que ahorita no nos interesan, ¿verdad? Pero entonces aquí se nos genera el data frame, incluyendo los datos originales, el dato calculado, estimado de una vez, y el residual. Entonces, este nuevo data frame, ¿verdad? Podremos utilizarlo para determinar todo lo que ocupamos. Y volvemos al data frame original, podemos agregarle una nueva variable, res, para corto residual, donde lo igualamos a los residuales del modelo, ¿verdad? Entonces, en el data frame original tendremos XY y los datos residuales, que es lo mismo que ver aquí el Y y el X y el punto resid en el data frame generado por la función augment del paquete. Entonces esto ya nos genera, esta función nos genera un data frame. Entonces eso lo podemos usar directamente con ggplot para decirle, ok, bueno, grafícanos los datos X y el residual para ver, okay, cuáles son ya los datos que quedan después de remover esa tendencia. Entonces, este sería el gráfico, ¿verdad? Entonces vemos que aquí hay una línea horizontal en 0 para ver que los datos andan alrededor de 0 una vez se ha removido esta tendencia lineal, ¿verdad? Entonces van a haber datos que son
positivos, datos que son negativos, entonces por eso es que los datos andan alrededor de cero. Entonces va a ser esta tendencia, entonces, en este caso son datos aleatorios que generé, ¿verdad? Pero a veces estos datos residuales van a tener cierta forma que vamos a andar, que nos va a interesar dependiendo del problema de trasfondo, ¿verdad? Entonces estos serían los datos sobre los cuales hacemos el análisis de autocorrelación o lo que ocupamos, ¿verdad? Para una vez removida la tendencia. Ok, pasando a regresión. Entonces vamos a definir un alfa. Aquí voy a reproducir los datos del ejemplo donde vamos a tener profundidad, contenido humedad, y voy a modelar el contenido humedad en función de la profundidad. Aquí lo que hago es simplemente calcular los grados de libertad, que para un modelo lineal simple serían 1, y el total de datos menos 2. ¿Por qué? Porque estoy estimando dos coeficientes, el beta 0 y el beta 1. ¿Y esto para qué los ocupo? Para calcular mi valor crítico de F para el ANOVA de la regresión. Entonces igual yo le puedo pedir un resumen, me da mis estimados, mi error estándar, mi valor T y mi valor P. En este caso, pues los dos son significativos, ¿verdad? Pero por lo general andamos buscando más inferencias sobre la pendiente. Entonces aquí nos da la pendiente y aquí nos da, digamos, por ejemplo, el R cuadrado, el F, el grado de libertad 1 y el grado de libertad 2 y el valor P. Que si se fijan, este valor P es sobre la pendiente. Ahora yo puedo pedirle por medio de la función ANOVA y como dato de entrada el modelo y me da exactamente la tabla de ANOVA sin el total, ¿verdad? Pero me da los grados de libertad para la regresión, para el error, la suma de cuadrados, el error, los cuadrados medios, el valor F, que es este mismo que tenemos acá, y el valor P. Entonces esta sería como la representación de la tabla de ANOVA para este modelo de regresión lineal simple. Entonces con esto vemos, y si lo comparamos con el valor crítico de F, entonces tenemos un valor crítico de F de 5.98, un valor F de 23, que entonces el valor F es mayor que el crítico, entonces la pendiente es significativa, y eso se ve reflejado también por medio del valor P. Ahora, para modelar una regresión cuadrática, lo que tenemos que hacer es, al modelo inicial, le agregamos este i capital y la variable x, en este caso la variable independiente, que es la profundidad elevada al cuadrado. Esta es la notación apropiada para modelar relaciones cuadráticas, cúbicas o de cualquier tipo de exponente. Entonces, modelamos un modelo cuadrático. Ahora los grados de libertad pues van a cambiar. Ya no va a ser 1 y n menos 2, sino 2 y n menos 3. ¿Por qué? Porque estoy estimando un parámetro más. Beta 0, beta 1 y beta 2. Entonces, por cada parámetro que estimo, tengo que reducir los grados de libertad. El grado de libertad 1 para modelo cuadrático, grado de libertad 2 para modelo cuadrático, y el resumen del modelo cuadrático, entonces igual me da el intercepto, me da el efecto de la pendiente y el efecto de agregar el argumento cuadrático. Puedo transformar esto de nuevo a una tabla ANOVA. Entonces aquí vamos a tener, okay, esta es la regresión lineal y este es el efecto de agregar ese parámetro cuadrático. Entonces, y nos da un valor P. Entonces ya al ver el valor P, pues decimos, ok,
es significativo, ¿verdad? Lo cual es ese valor crítico, en este caso 5.78, lo comparamos con el 43 y vamos a ver entonces que el valor f para la adición del término cuadrático es superior al valor crítico, entonces agregar ese término cuadrático sí corresponde con un mejor ajuste a los datos que si hubiéramos dejado solo el modelo lineal. Otra forma de generar esta comparación de modelos es por medio de a la función ANOVA le damos los dos modelos que estamos comparando. Entonces vamos a comparar el modelo 1, que es solo la regresión lineal simple, el modelo 2, que es la regresión cuadrática, y nos genera entonces aquí este 1 y este 2 corresponden con el modelo. Y el valor f corresponde a cómo mejora o cómo se compara el modelo 2 con el modelo 1. Eso es lo que estoy haciendo, comparando el modelo 2 con el modelo 1. Entonces el modelo 2, y ese es el valor f que vemos aquí, el modelo 2 es definitivamente una mejora sobre el modelo 1. Entonces podemos hacerlo de esas dos maneras, simplemente pidiendo la tabla ANOVA sobre el modelo cuadrático o pidiendo un ANOVA sobre la comparación de estos modelos, donde siempre va a comparar el modelo 2 con respecto al 1. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa si pongo la relación inversa. ¿Verdad? O sea, pues me da igual, pero ven que me dan los valores negativos. Entonces siempre es mejor poner el modelo más complicado, por decirlo así, el modelo más complejo de segundo, para que no hayan estos valores negativos que pues realmente no tienen mucho sentido, ¿verdad? Pero el valor f, el valor p no se ve afectado. ¿Verdad? Pero siempre pensemos así, modelo 2 comparado con el modelo 1. Y lo otro que podemos hacer es calcular, ahora sí, ya que tenemos dos modelos, calcular el ajuste por medio del error cuadrático medio. Entonces usamos la función RMS del paquete de estudios para el modelo 1 lineal y para el modelo 2 el cuadrático. Entonces aquí la premisa es que a menor valor de RMS, mejor el ajuste. Y entonces lo que vimos antes, por medio de los ANOVA para las regresiones, vemos también que se cumple con los errores para cada modelo, donde el error para el modelo cuadrático es un poco más de 3 veces menor que para el modelo lineal. Okay, entonces, toda esa es la parte matemática, numérica, de cómo evaluar un ajuste con respecto al otro. Entonces, vamos a hacerlo de manera gráfica, a ver cómo se ve esos ajustes. Entonces, generamos nuevo data frame, no lo voy a llamar 2 porque a 2 le llamé el que antes era aumentado, voy a llamarle 3, cambio 3 acá. Entonces en ese data frame voy a tener la profundidad y el contenido de humedad. Ahora voy a graficar esos datos y voy a ajustarle un modelo lineal que al no especificar nada es un modelo lineal simple. Aquí le pongo una estética y un color para que me agregue la leyenda de una vez. Y después le agrego otro modelo lineal donde le especifico la fórmula y quiero que sea un ajuste cuadrático de los datos de sobre X. Entonces aquí a la estética le pongo el color, que me ajuste, le pongo un color ahí al azar, digámoslo así, y le pongo la etiqueta cuadrático, y entonces vamos a ver que al correr este código, entonces ya me genera este gráfico donde tenemos los datos, que son los puntos, ¿verdad? El modelo lineal, que sería el verde, por eso fue que le agregué eso en el código para que me diera la leyenda, entonces, y el modelo cuadrático, que sería el rojo.
Entonces vemos cómo, o sea, ya de manera visual, ¿verdad? Vemos cómo el valor cuadrático, la línea roja, refleja mejor el comportamiento de los datos que la línea verde, y vemos que el intervalo de confianza para esa regresión es mucho mayor para el lineal que para el cuadrático. Entonces hay más confianza, menos error al ajustar el modelo cuadrático que el modelo lineal. Eso se ve reflejado con el análisis de ANOVA sobre los modelos y con respecto a los errores que obtuvimos en el RMS para el modelo cuadrático y el RMS para el modelo lineal. ¿Okay? Por último, estas funciones del paquete GMISC lo que hacen es plotear cada uno de los modelos por separado, donde va a plotear el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. El intervalo de confianza es el color oscuro, el intervalo de predicción es el color claro. Entonces aquí es contenido humedad con respecto a profundidad para la relación lineal, que sería el de estos dos. Puedo decirle también, por ejemplo, que me agregue los datos, que me agregue los puntos, ¿verdad? Y aquí voy a pedirle que me dibuje esos intervalos para el modelo 3 de ajuste cuadrático, ¿verdad? Entonces vemos de nuevo cómo el ajuste cuadrático es mejor sobre los datos, el intervalo de confianza es mucho más reducido y el intervalo de predicción, que sería, digamos, cuál sería el rango de valores que esperamos podemos obtener partir de estimar el contenido de humedad a partir de una de un dato de profundidad, ¿verdad? Estos son por lo general más anchos porque tenemos que tomar en cuenta la varianza del error de los datos que tenemos. La regresión es simplemente un promedio, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es ajustando un promedio a estos, a los datos que tenemos. El intervalo de predicción tiene que tomar en cuenta esa dispersión que tenemos en nuestros datos y que no tenemos en nuestro modelo, ¿verdad? Es algo que no vemos en clase, pero está incluido en esos gráficos para tener una idea de cuál sería el rango que podríamos esperar en este caso, de contenido humedad para una cierta profundidad. Por último, vamos a pasar al análisis de autocorrelación. Vamos a usar unas series temporales que ya están por defecto en R. El LH, entonces vemos que es una, si simplemente desplegamos el objeto, es una serie temporal. Entonces, empieza en 1, termina en 48 y tiene una frecuencia de 1. Entonces, este sería el intervalo de muestreo 1. Estas serían las observaciones. Aquí de manera rápida podemos, por ejemplo, hacerle plot LH. Nos va a graficar la serie temporal. Entonces aquí por lo general voy a poner tiempo, aunque lo que tengamos en la serie temporal no es tiempo, y el dato. Podemos ver que, bueno, esto ya lo vimos, tiene 48 datos, pero es importante para determinar hasta qué punto corremos la autocorrelación. Corremos que la autocorrelación la podemos correr hasta un cuarto de la totalidad de los datos o máximo la mitad de la totalidad de los datos. Entonces la función ACF o Autocorrelation Function de R ocupa nada más una serie de datos arreglados, ¿verdad? Para calcular la autocorrelación. Entonces la va a calcular y la va a graficar a la vez. Entonces las barritas aquí corresponden con el coeficiente de correlación, al lag respectivo. Y las líneas azules corresponden con, digámoslo así, el rango de confianza, de significancia. Entonces cualquier dato que esté por encima o por debajo de la línea punteada azul correspondería con una autocorrelación significativa. Aquí por lo general nos va a interesar, okay, pasamos primero el ciclo, vamos bajando, ¿verdad? Como vamos moviendo la secuencia sobre ella misma,
llegamos a un punto de inflexión donde tenemos una correlación máxima negativa y volvemos a subir. Entonces, por lo general, nos va a interesar cuál es el punto máximo después de que ya ha transcurrido aproximadamente un ciclo. Entonces, vemos que en este caso, allá por medio de la figura, podemos ver que realmente no hay una autocorrelación significativa para estos datos. Estos dos comandos aquí lo que hacen es calcular el valor máximo de autocorrelación después de que hemos pasado ese ciclo. Bueno, entonces vemos que el retraso es 0.15, es bastante bajo. Sería este que está acá, probablemente este que está acá. Y podemos con este encontrar el lag donde ocurre ese valor máximo de autocorrelación. Entonces, sería el tau para el lag 16, entonces correspondería con este valor. Pero vemos que, o sea, viendo la figura, vemos que no sería significativo, pero vemos que de igual manera correr el test de insignificancia de autocorrelación. Simplemente tenemos la fórmula para calcular el zeta. Y ese zeta nos da 0.89. Si lo comparamos con el zeta crítico de 1.96, vemos que claramente está por debajo y entonces no es significativo. Ahora, para ver un caso que sí es significativo, tenemos este otro vector que es una serie temporal donde va por año y mes. Entonces, la longitud sería 72, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 12. Tenemos 6 años con observaciones por año. Y la frecuencia, en este caso, que sería cada cuánto tomamos datos, entonces está tomada por cada 12 meses. Entonces tenemos una serie de datos acá, otra serie de datos acá, y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, tenerlo presente, la longitud y la frecuencia para saber cuál es mi intervalo de medición. Entonces generamos la autocorrelación y podemos modificar cuál es ese lag máximo que queremos. Pero podemos decirle que sea un tercio, por ejemplo, los datos si queremos ver más. Vemos cómo nos incrementa de llega hasta 1.5 lags hasta 2 lags, que sería 72 entre 4, serían 18, y 72 entre 3 serían 24. Mira, si nos colocamos acá 12, entonces aquí sería 12, 24. ¿Ya? Por eso es que es importante saber cuál es nuestro intervalo de muestreo. Porque aquí dice, bueno, lag 1. ¿Ya? Por eso, porque está tomando la frecuencia son 12. ¿Verdad? Entonces, en un intervalo de medición tengo dos observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, antes de empezar el siguiente. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que ya con la figura vemos que sí es significativo, ¿verdad? Pero no andamos buscando cuál es ese valor y ese lag. La separación para la cual es significativa después de haber cumplido o una vez cumplido un ciclo. Entonces, de nuevo, la misma función es para determinar el valor máximo de autocorrelación, que en este caso corresponde con 0.72, que es bastante significativo. Si lo comparamos, que el valor máximo puede ser 1, encontramos el lag donde ocurre este valor máximo, que sería 1, que vemos que corresponde con este valor, y calculamos el test de significancia, el Z2, y vemos que nos da 6.22. Entonces, bastante superior al 1.96. Entonces vemos que sí es una autocorrelación significativa a 12 meses. Entonces, cada 12 meses parece haber una correlación con los datos que se observan. Entonces, esa correlación
es significativa a los 12 meses, con una frecuencia de 12 meses. Entonces lo podemos sacar de manera visual y de manera ya numérica matemática por medio de la aplicación de las fórmulas y las ecuaciones que vimos en la clase respectiva. ¿Okay? Entonces esto concluiría la cobertura de la rutina y los códigos para el análisis de secuencia de datos.